Bienvenidos a más canal, en esta ocasión más Noble Works. La última vez pues estábamos intentando que la relación con Akari fuera un poco mejor y más libre en muchos sentidos, pero las situaciones simplemente llevaban de un problema a otro, así que pues veamos cómo podemos solucionarlo. Continuamos, ¿no? ¿Te refieres a mí? Puede que eso sea verdad, pero desde el incidente de ayer no hemos podido hablar muy bien. Sería un poco difícil despertarla ahora. Si es posible, podría pedirte que hoy la despertaras tú, Tsukiyama. No, intenté iniciar nuestra primera experiencia sexual accidentalmente. La asusté y ahora hay un ambiente incómodo entre ambos. Incapaz de decirle estúpidamente la verdad, evado la pregunta con una sonrisa insincera. En cualquier caso, ¿podrías? Silencio incómodo. Oyo-sama, ¿cómo come su desayuno en silencio? Posicionado detrás de ella, yo también me mantengo en silencio. Generalmente es una regla que tengo que permanecer en silencio durante las comidas, pero generalmente no llega a este extremo. Como pensaba, Akari aún está pensando en lo que ocurrió ayer. Ok, tu voz suena algo tatutiva, nerviosa. Antes de desaparecer, desaparecer tras la puerta, dirige una breve mirada en mi dirección. Sin embargo, termina yéndose sin decir nada. Sí, es una larga explicación, pero sí. Bueno, ya sabes. Me río. Qué bestia. Ok. Ok. Sí. Ok, y aparece así mi tema favorito musical de esta novela visual. Muchas cosas relacionadas con cosas. Ok, sobre sexo. Sí, llamemos la investigación. まさかもう、わざわざご報告いただかなくても。
Okay, creo que estás. Yo también lo pensaría si lo dices de esa manera, pero creo que estás yendo demasiado adelante, Sena. No, no. Okay, ya a eso te referías. Okay, oh, genial. No. Okay, Sena tiene una imaginación bastante expansiva. Es graciosa. No puedo decirlo de otra manera. Tienes que dejar ciertas cosas atrás, Sena. Tienes una mente bastante podrida. ¿Quieres dejar de repetir eso? Se escucha aún más incómodo entre más lo repites. Eso es muy personal. Okay. Que no pudieron llegar a nada, eso es, que no pudieron llegar a nada realmente. Miedo. Entiendo, okay, su honor, técnicamente. La música de este sí me gusta bastante, muy buena. Creo que es algo que tiene que, no, creo que es algo que tiene que decir usted misma. この人なら大丈夫って。匠を好きになる前はずっと胸の中が
空っぽだった気がする。だから何か詰めようと必死になってた。それはきっとお父さんの期待だったんだと思う。必死でお父さんの期待を自分の中に詰めて、でも足りない気がして。でも今は胸の中がいっぱいなの。いっぱいになりすぎて苦しいくらい。今、あかり様の胸に詰まっているのは藤島さんなんですね。 それはそうなんだけれど、人に言われると恥ずかしいわね。とにかく失いたくない。また胸の中が空っぽになるのは嫌なの。だから藤島さんが望むなら答えたかったのに失敗してしまった。そういうことよ。思うんですが、恐怖を感じるのは仕方ないと思います。 今まで、ずっと抱えてきた気持ちなんですから。いくら藤島さんのことが好きでも、そう簡単に忘れられないのも仕方ないと思いますよ。そうなのかしら。自分の心は偽れません。だから、いっそ受け入れてみてはどうでしょうか。受け入れる？怖い気持ち。あかり様は 好意そのものは嫌ではなかったんですよね。藤島さんが望むならそのまま好意に至ってもよかった。少しだけ怖かったわ。でも嫌じゃなかった。太ももに手を這わされた時も別に嫌じゃなくて、恥ずかしいような嬉しいような。 変なこと言わせないでよ。 Pensé que lo iba a notar en cierto punto. No creo que tenga nada de malo. Eso es debatible en cierto sentido. Cierta parte de mí no puede negarlo. Cierta parte de mí quiere negarlo. Quiero saber qué opinan sobre esta frase en específico. En cierto punto es verdad y no se puede negar de ninguna forma. Pero en cierto punto hay que llegar al límite, entonces quién sabe. Es cuestión ya de gustos, creo yo. あの資料には千秋の持ってた同人誌にはそんなシチュエーションなかったわよ。そうですか。と申しますか、あれはあくまでただの資料ですから。でもね、もう失敗したくないの。だからやっぱり資料がある方が安心できるし、少しでも勉強しておきたいから。<笑> OK, de vuelta a los doujinshis. No creo que esa sea la mejor forma de aprender sobre sexualidad, pero ya que... Ok, sobre el tema e ir de compras, suenan muchas cosas extrañas. La primera vez que la veo como... Wait, what? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Parece que esa es su expresión, técnicamente. Tú sabes, Shiaki, tú sabes exactamente de qué estás hablando. Ok, Sena va a morir hoy.
Hoy va a morir Senna. ¡Tsukiyama-san! Y se le quebró un poco la voz y todo. Es la primera vez que la veo tan paniqueada. Es un momento divertido. Whoops. Sorry. Mi culpa. ¿Qué Tsukiyama-san? Creo que todo, absolutamente todo. Ya sé qué título le voy a poner a este. La caída de Chiaki. La caída de Minamoto Chiaki. Se le está quebrando la voz y todo. No, es que... No. Es perturbador. ¡Oh, Dios! ¿Cómo llegamos a esto? Lo único que pasa por la cabeza de ella. Ok, parafrasea bien. Tú no tienes razón por la que venir, aunque fue tu idea, pero realmente no. Ok. Y aún no se siente muy segura, aparentemente, en tu voz. Ahora sí, vamos a ver qué opina sobre la respuesta. No creo que le diga la verdad aún, pero si le dice la verdad, vamos a ver la respuesta de Chiaki. Minamoto, creo que va a querer matarme. Yo no estoy haciendo nada. No me culpe a mí. ¿Por qué? Sí. No, lo vas a seguir haciendo siempre. Porque así eres tú. su forma maliciosa regresó. Creo que volviste a la normalidad. Contigo estoy seguro que va a estar todo bien. Ah, está bien, no hay problema. Cuidaré bien de la casa. Van a salir con Mankari. Sin lugar a duda, ir sería una oferta atractiva, pero considerando el ambiente que hay actualmente entre nosotros, me alegro no acompañarlas. A pesar de eso, no puedo permitir que las cosas continúen así por siempre. Lo que más importa es disculparme sinceramente y pedirle que olvide ese incidente. No siento otra cosa que remordimiento por no haber sido capaz de controlarme en aquel momento. Ah, es completamente distinto a lo que ella piensa, lo cual no es sorpresa.
Veamos, en un estado de competición, el producto resultante está determinado por P, es igual a MC de precio, igual costo marginal. Haciendo comparación en un estado de monopolio, ya que el producto resultante está determinado por MR igual MC, el precio está determinado por el incremento de la curva de demandas, ¿verdad? He aprendido una cosa o dos sobre economía, pero esto es demasiado. Hora de tomarse un descanso. Ya he entendido por un par de horas, ya he estudiado por un par de horas. Estoy empezando a perder la habilidad para concentrarme. Me pregunto, ¿a dónde fue Akari? ¿Podría ser que saliera porque no podía soportar estar bajo el mismo techo que yo? No. Aún así, estaba tan linda. Mi corazón late con fuerza con tan solo pensar en ello. Ah, volví a excitarme. Debería haberme sentido confuso, pero antes de que me diera cuenta, esto había cambiado a estar excitado. Para empezar las cosas, ayer traje esos libros a mi casa. Dirijo mis ojos hacia la cama y miro la zona de mi entrepierna, la cual está apuntando hacia el techo. Saco un libro erótico de debajo de la cama y lo sitúo encima de mi escritorio. En verdad ha pasado tiempo. Ojeo las páginas con una sensación de nostalgia completamente fuera de lugar. La hermana mayor desnuda, quien posa y realiza acciones lascivas, alimenta mi lujuria. Esto me parece especialmente erótico debido a todo el tiempo que ha pasado. Mientras trago saliva, sin darme cuenta, saco un pañuelo de mi escritorio. Entonces me quito el cinturón, me bajo los pantalones y la ropa interior y extiendo mi mano derecha hacia mi impaciente miembro. Ok, esto es bastante descriptivo, aunque no me impresiona de un eroge. En ese momento escuché la puerta abriéndose. ¿Y quién más esperaba algo así? Por supuesto, todos esperábamos hacer algo así. ¿Cómo no iba a pasar algo así? Sería el momento perfecto para hacer comedia, obviamente. Takumi, un negai. Fue espectacular. La forma en que paró poco a poco, sílaba a sílaba, fue genial. Por eso, la comedia es oro. ¿Akari? Ok. ¡Akari! Me subo los pantalones y la ropa interior en completo pánico. Akari está inmóvil y aturdida. No, creo que está muerta. Sí. Hola, no hay nadie, creo. A pesar de que ya coloqué mis pantalones en su lugar, ella me vio, lo vio todo. Mi dirección aún está firmemente en su lugar. ¿Qué? Solo hay una explicación para esto y no me gustaría explicarlo. Akari parece una estatua. Sí, aún no hay respuesta. su línea de visión aún está apuntando el lugar en el que mi ven estaba expuesto y sus ojos están clavados en mis regiones inferiores. Hola, Akari-san. Después de llamarla tímidamente, la expresión atónita de Akari vuelve a la normalidad. Su frente comienza a temblar en lo que solo podría describirse como ira. Ejercicios matutinos de un chico saludable. ¿Eso es lo que hago? ¿Haces que suene como si estuviera haciendo algo? Mi estrategia de escapar con un chiste malo fracasó.
Siempre intentas hacer chistes. Eres realmente carismático y bastante gracioso en todo ese punto, pero esta vez creo que un chiste no va a salvarte, amigo mío. Esto no es lo que parece. Estaba estudiando. Su voz es sumamente dura, pero no amenazante, simplemente aterradora. Es un libro de referencia. Ok, relaciones sexuales. Es sobre etiqueta de adultos. Sí, se escucha dura, se escucha molesta, pero no se escucha en cólera ni nada por el estilo. Es bastante fácil lidiar con personas así. Ah, bueno, como chica puede que no sea capaz de comprenderlo, pero esto es un poco complicado para los hombres. Lo siento. Ok, sí. Ok. Eso sería malo. Ok. Sí, lo siento. Me rindo rápidamente. Obedientemente le entrego infierno bondage de tetas grandes. Ok. ¿Qué tipo de... una pregunta. ¿Qué... Este título se escucha demasiado ridículo. ¿Qué títulos ridículos en la realidad han escuchado sobre películas o revistas porno? Que sean reales, o sea, que sean reales pero que se escuchen títulos completamente ridículos. Me gustaría saberlo en la descripción. Es un buen tema de conversación y bastante divertido. Akari ojea las páginas para comprobar el contenido. Una chica imponente ojea las páginas de un libro erótico mientras un hombre se arrodilla delante de ella. ¿Qué escena más artística? Ok. Ok. Qué bien que por eso fue lo que se enojó, pero qué mal al mismo tiempo. No es así, estoy enamorado de ti. No es que esté obsesionado con las tetas enormes ni con el bondage. Por ejemplo, mira a la chica en este libro de aquí. No tiene tetas. Ok, pero si las ves tú después, eso no cuenta. ¡Ah, no! En tan solo un momento, mi preciada colección se perdió. Ah, mi juventud, mis recuerdos. no, aún tengo a tía Akari, así que no soy triste ni nada por el estilo. Un agujero interminable de profunda tristeza se abre en los vestigios de lo que una vez fue mi corazón. Fría. Sí, fría mirada. Me atreviese como si fuera una reina mirando con el desprecio a un esclavo. Ella es agradable de esta forma. Es bastante atractiva. Lo siento, en verdad lo siento. Ayer en mi casa, de alguna forma cayó dentro de... lo siento, mentí. En un intento de ocultarlo cuando estábamos en mi habitación, lo puse en mi mochila y entonces, como aún estaba aquí... No tengo respuesta. ¡Ah!
そうだとしても、こんな本見なくたって。あ、rayos。座って。Pero ya estás arrodillado. そうじゃなくて、ベッドに座って。その、正座じゃなくて普通に。Ok, si va a pasar algo extraño, recuerden, tengo que cortarlo y luego ponerlo fuera del video. Lamentablemente, a YouTube no le gustan ese tipo de contenido. Aunque es completamente normal, pero entiendo por qué. Es completamente entendible por qué. Así que, si pasa algún tipo de contenido así, si se ve algún tipo de contenido así, pues sí voy a tener que cortarlo. Pero, o sea, ya saben. ¿Así? Ok, vamos a intentar algo, ¿no? Claro, está bien. Oh. Muy bien, de acuerdo. Espera, un segundo. ¿Y eso último? Ok, ahora sí te ves atractiva. Siento bastante agresiva de esa manera. ¿Sabes? ¿Puedo simplemente seguir una orden como esas, así como así? Darme cuenta de lo que intentas hacer. Me muestra la parte del libro erótico en la que aparece una escena de masturbación. Furiosa, me ordena que me quite la ropa interior, dice. Si tuviera que adivinar, es como, si vas a ir tan lejos como para masturbarte, ¿por qué no lo hago yo? Espera, no puede ser. Siento haber dicho algo tan estúpido. Me disculpo por adelantado. Ok. Oh, ok. ¿Acaso eso está...? Ok. Y me culpas a mí por tener cosas así, ¿Y eso? Akari murmura eso con timidez. Y la música está disminuyendo y cambiando puesto. Nunca creí que la vería decir algo tan obsceno con sus mejillas rojas de vergüenza. El simple hecho de ver su cuerpo moviéndose nerviosamente y escuchar su voz suplicante hace que recupere instantáneamente la estimulación que perdí en algún momento. No, espera, ¿no estás asustada? Ya sabes, después de lo de ayer. Lo siento por la gente de YouTube, pero tuve que cortar el pedazo por obvias razones. Escenas sexuales y cosas así por el estilo no se pueden en YouTube, así que pues tuve que cortar la escena por obvias razones. Y sí, algunos podrían decir que pude haberlo censurado con alguna forma o utilizar más cosas por el estilo, pero no quiero arriesgarme a que el canal sea cortado simplemente por el hecho de que, a pesar de que lo haya censurado o a la hora, el video siempre lo tomará en cuenta como material sexual, cosas por el estilo, así que no voy a arriesgarme con eso. Sorry, amigos míos. Van a tener que buscar las escenas en otro lugar, pero lo siento, lamentablemente no puedo arriesgarme. Espero lo puedan comprender y no estén molestos por eso. Pero en cualquier caso, continuemos con la historia, ¿no? 11-2, Monday. Y la escena sexual fue realmente larga, como se supone que debería ser en los erogues y cosas así por el estilo, ¿no? Aún tengo sueño. Estoy más somnoliento que de costumbre debido a que mi alarma está programada una hora antes. Quería dormir un poco más, pero no hay forma de que esto vaya a ocurrir.
Tengo que hacerme cargo de lo que ocurrió ayer. Cualquiera con ojos podría ver las manchas que nuestros varios fluidos esparcieron por todas las sábanas. Voy a lavar, secar y devolver las mismas sin que nadie se dé cuenta. Así que para lograr eso, me levanto una hora antes de lo normal. Sin embargo, estoy seguro que te van a descubrir, amigo mío. Después de tener sexo, pues, cualquiera se daría cuenta. Ahora tengo que hacer esto sin despertar a nadie más. Me pregunto qué me dirían si me atraparan. Voy hasta el vestíbulo tras remover las sábanas que aún tienen mi calor. Sí, Akari y Takumi lo hicieron ayer. Incapaz de ponerles en la lavadora a esta hora, tendré que lavarlas a mano. Me pregunto si las manchas saldrán de esta forma. Será mejor que las seque y planche luego para deshacerme de las manchas de sangre. Ah, sí. Sangre. Virgen. Virgen. Sangre. Obviamente. Fujishima-san, buenos días. Tsukiyama, ¿qué estás haciendo levantada a esta hora? Sí, y no hay nada extraño con ellas. No vayas ni siquiera a verlas, ni siquiera te acerques a ellas. No hay que darle importancia. Estas son, bueno... Ok, esta vez sí estás en lo correcto. Esta vez no puedo decir que estás pensando de más porque sí, esta vez sí, tuvieron sexo. Entonces, sí. Le hice creer que mojé la cama a mi edad. Qué vergüenza. Será una desgracia, pero revelar la verdad también lo sería. Estás en lo correcto, pero no fue solo. No fue solo. Fue acompañado por Akari. Así que es mucho más. No tuve un sueño húmedo. No es más normal lavar la ropa interior de uno después de tener un sueño húmedo. Quizás sería mejor hacerle creer que simplemente mojé la... No, ambas opciones son terribles. Por ninguna razón en especial. Algo ocurrió, es verdad. Me sacó la nariz. Y mientras me resolvía en sueños, mi nariz manchó todas las sábanas de sangre. Sí, eso mismo. Por supuesto que sí. Oh sí, el sangrado ya se detuvo. Me las arreglé para engañar la verdad. Oh no, Dios. Ella sabe. Ella lo entiende. Oh no. Su mente retorcida al fin funciona para descubrir la verdad. ¡Oh, no! Al fin logró que una de sus malos pensamientos fuera reales. Genial. Perfecto. Al fin lo lograste. Es como aquella persona que piensa que siempre va a pasar algo malo en algún momento, por probabilidad va a pasar, obviamente. Lo cual hace que sea aún más paranoico después. ¿Esta chica se percató de algo? Pero si digo algo más, podría parecer dudoso. Bueno, ya me voy. En cualquier caso, tengo que largarme de aquí. Antes de que Shiaki Minamoto te encuentre, ¿no? Oyo-sama, ¿con permiso? Vamos, despierta, Oyo-sama. Sí, ya, eso mismo. Sí, es de día. Vamos, vamos, levántate de una vez, Oyo-sama. Akari. Sí, estoy en medio de mi trabajo.
Bueno, recibir una invitación como esa en la mañana me hace feliz como hombre, pero... Ay, amigo mío, no es eso a lo que se refiere, pero yo sé que estás bromeando, así que no hay problema. Ya veo, así que es porque está dolorida. Probablemente se enfadaría si dijera eso. Aún así, no ha habido ningún cambio particular. Te amo tal y como de costumbre, Ojo-sama. Sí, porque me gusta joderte aparentemente. Tal y como dije, estoy en mitad de mi trabajo. Ahí sí me agarró. Perfecto. Ahí sí me agarró completamente. Me rindo. No es parte de mi trabajo, es verdad. Te amo, Akari, te amo. Que lo demuestre. Como demonios quieres que lo demuestre. Un beso, ¿ok? Akari cierra sus ojos y espera por algo. Ahora es más precavida, aparentemente. Qué entretenido. Rayos. La historia sigue siendo divertida, a pesar de que ¿cómo se llama? Yo siempre he visto en los erogues ¿cómo se llama? Las escenas eróticas o pornográficas, o como quiera decirles, simplemente un agregado. Siempre las historias me han cautivado más, las historias románticas y cosas así por el estilo. Así que no creo que sea un gran problema que no lo haya incluido en el video, obviamente, porque yo sí lo vi. Porque yo sí lo vi. Yo sí pude verlo. No, en serio. Por YouTube, en serio. Y aún así, la historia no pierde ni fuerza ni nada. Es sumamente adorable y divertida. Entiendo. Beso. ¡Oh, diablos! ¡En verdad! ¡Solo dijo un beso! Lo hice, y en otra parte que no fuera la frente. No es que esté tratándote como de niña, de hecho, es por eso mismo que no te beso en la boca. Quiero decir que si besara por la mañana, podría no ser capaz de contenerme. Al besarnos, recordaría lo que ocurrió ayer y eso concluiría toda clase de problemas. Así que no lo haré, ¿entiendes? ¡Lógica! ¡Yes! ¡Lógica! Aparentemente no es lógica, pero digamos que es eso. ¿Qué? Nunca imaginé que diría algo tan absurdo. ¿Tanto quieres un beso? Relativamente hablando. Entiendo. Al quedar tan encantado por la persona que amo, como hombre, no puedo negarme. Esto se ve bonito. Es una bonita imagen. Ahí tienes, nos besamos. No más que esto. En verdad, no seré capaz de soportarlo. No tienes por qué hacerte responsable, así que... date prisa y vístete. Si no lo haces, Minamoto-san se enfadará. Aliviado porque se haya despertado por completo, dejó la habitación.
y entramos con perspectiva de ella. Estoy feliz. Hasta ahora tenía mucho miedo y puede que fuera vergonzoso, pero ahora mi pecho está lleno con pura felicidad. Ok. ¿Akari? Por nada en especial. Tú cállate. Oh no. Gracias, muchísimas gracias. Pero aún tenemos el problema de que supuestamente me hago pasar por su hermano en la escuela, así que no se puede. Gracias, eres bastante amable en ese sentido, pero no. Y autoconsciente. Ah, así que en verdad es perfectamente consciente de lo que sucedió esta chica. Ay, Dios. Ok, gracias, amiga mía. ¿Sabes? Eres consciente, amable, hasta el punto en que no paras de hablar. ¿Yo nada? ¿Yo qué? No tenía otra opción, las sábanas quedarían manchadas si dejaba la sangre ahí. Mostré una precaución adecuada levantándome a las 5 para lavarla, pero aún así Tsukiyama ya estaba despierta. ¿O es que acaso Nesan preferiría que hubiera continuado utilizando sábanas con sangre en ellas? De hecho, lo es, así que no te preocupes. Supongo que sí. ¿Materiales? Ay, no, Senna no lo está haciendo a propósito. No creo que lo haga a propósito. En esta ocasión no, simplemente creo que se habla y habla. Solo diga sí o no, Akari. Termine con la conversación. Sí, no, tal vez. Supongo que tenemos. Por el momento tendremos que, porque no hay otra opción. Pero, buena pregunta. Sí, supongo que tienes razón. Supongo que estoy de acuerdo. Decir repentinamente algo como ¡hey! ¡Estamos saliendo! Podría provocar que mi cuello quedara torcido. Me gustaría preparar el ambiente para ello. Aún no es del todo seguro cuánto tiempo seremos capaces de ocultarlo de esta autoproclamada sirvienta de primera categoría. Lo sabe rapidísimo, pues. Se da cuenta rapidísimo. ¿Entiendo? Entonces actuaré de acuerdo a ello. Creo que está lloviendo. Lo sé.
Ya lo sé, no soy un animal. O al menos eso fue lo que declaré, pero me pregunto si estaré bien. Estoy un poco preocupado por mí mismo, pero tendré que resistirlo. Sí, si llegara a ocurrir lo peor, todo tendré que... Ok, ya me prohibieron la autosatisfacción, así que... ¿Qué cosas? ¡Eh! Bueno, pero verás, cuando se trata de los hombres, es algo tal como un fenómeno psicológico. Ya lo hizo, y con sus propias manos. Eso ni lo dudes, chica, ni lo dudes. Tsundere hasta mano poder. ¿Lo eres? Ya veo. Una tsundere bastante erótica. Una tsunderótica, debería decir. Como le dije, las tsunderes y las lolis son mis personajes favoritos. Así que ella es agradable. Bastante para mí, porque es tsundere. ¿Tú? Pero esta mañana dijiste... ¡Tsundere! ¡Allá va! Sí, estoy jodido. No estaba hablando de eso. Parece que sus enfados tienen que hacer muy largos. Tienen que ser muy largos. Ok. ¡Tadaima! Ok, ya aún sigue enfadada. Regresé. Aún anda Tsun Tsun. Ok. Todavía no es Dere. Ni te lo imaginas. Pero no. No, nada importante. De acuerdo. Hice ademán de regresar a mi habitación, pero me paré en seco y me volví en dirección a Minamoto. Oh, Minamoto, hay algo que me gustaría preguntarte. Bueno, verás, Oyo-sama... Nada, estoy hablando hipotéticamente, solo hipotéticamente, ¿de acuerdo? Así que verás, si te dijera que te amo, ¿qué harías? ¿Oh? ¡Oh, rayos! Ok, ten cuidado, amigo mío, ten cuidado. Minamoto Chiaki, ya sabes, si te dijera que te amo, Minamoto-san, ¿qué harías? Ok, ¿por qué hombres tridimensionales? Hablas mucho sobre anime y manga. Acabas de añadir una palabra innecesaria justo después de hombres. En ese caso, si aún hablando hipotéticamente dijera que estoy enamorado de Tsukiyama, ¿qué harías? ¿Me apoyarías? Ok, perfecto. Parece suficientemente comprensible hasta el momento en que llegamos a Nakara y me manda a la mierda, pero no importa. Ya veo, así que nos apoyarías. Entonces, pregunto solo de forma... incidental. Pero si esa misma persona fuera Oyo-sama, ¿qué ocurriría?
No, no son para nada intrigantes, son solo juego, curiosidad, no te preocupes. No les pongas tanta importancia. Ok, gracias. ¿Prepararme? Ok, pero no creo que hagas eso ahora, solo intentas asustarme, ¿verdad? ¿Prepararme para morir? Ok, tu sonrisa me da miedo, pero es agradable. Sí, sí lo entiendo, muy bien. Estoy determinado. No sé cuáles son esos detalles, pero en cualquier caso este hombre permanece determinado. Ahora iré a cambiarme la ropa. Ok. ¡No quiero morir! Oh no, tendré que ser extremadamente cuidadoso de escoger el momento adecuado cuando vaya a decirle la verdad a Minamoto. ¿Quién demonios sabe qué ocurriría si lo dijera sin estar preparado? Pero ahí está la determinación. Hay algo sobre lo que es estar determinado. No quiero perder esas extremidades que mis padres pusieron tanto esfuerzo en ayudarme a desarrollar. Con eso dicho, tampoco quiero perder a Kari. En cualquier caso, supongo que iré a disculparme. Akari, ¿puedo entrar? Entro en la habitación para ver a Akari, quien obviamente aún está malhumorada. Siento lo de esta mañana. Estaba equivocado. Dije algo que no debía decir en un lugar como ese. No estaba intentando humillarte ni nada por el estilo. No voy a mentir que... en parte fue verdad. Sí. Bueno, un poco, supongo. No iría tan lejos como para decir que gozo. Pero lo siento, me excedí un poco. Bueno, por supuesto, es por eso que vine a disculparme. ¡Banzai! ¿Banzai? ¿Así? Obedeciéndola, alzo ambas manos. Espera, ¿qué? Entiendo, si quiere que me postre, pero ¿Banzai? ¿Qué es exactamente lo que quiere? Boing. ¿Eh? Repentinamente siento algo suave envolviendo mi cuerpo. Acompañado de esta placentera calidez, hay una peligrosa sensación esponjosa. Espera, ¿qué es lo que quieres que haga? Ah, ya. Entiendo que me estés abrazando, pero ¿por qué tan repentinamente? Ya te dije que no soy un pervertido. Me alegra que te sientas de esa forma. He estado preocupado por ti todo el día, Kari. No podía evitar dejar de preocuparme por si había hecho que me odiaras odiaras enfadándote. No, Oyo-sama. Mis pensamientos solo se centran en ti. dijo eso de forma juguetona, pero en cierta forma no se ve muy feliz. ¿Qué sucede? Takumi no koto sukini nareba naru hodo fuan ni naru. Watashi nante tashita miryoku ga nai de shou. Ryori wa dekinai shi. Somo somo Koji wa Takumi no hou ga chouzu da to omou. Seikaku datte Sena mitai ni yasashiku nai shi. Ijippari de
Bueno, aunque sea, eres autoconsciente de ello. Ah, no te preocupes, iré por ellas en las otras rutas cuando recargue el juego. Digo, no te preocupes. Eres suficientemente adorable. Te he estado observando demasiado, no dejes de esforzarte. A pesar de que soy mayor que tú, solo pienso en el futuro inmediato. Al no pensar mucho en mi futuro, he vivido una existencia mediocre. Pero tú eres diferente. Tú siempre te has esforzado desde que eras pequeña. Siempre pones gran empeño en todo. Es por esa razón que me enamoré de ti. En verdad te esforzaste. No quiero decir que incluso ahora te estás esforzando lo mejor que posible. Te admiro, eres una persona increíble. Si encuentras a alguien que te rechace o algo por el estilo, le patearé el trasero. Así que, no digas que no tienes nada. No niegues tus propios esfuerzos. Eres muy atractiva por todo el esfuerzo por el que pasaste. ¿Entiendes? Y no es como si no tuvieras nada. Tú misma lo dijiste antes, ¿verdad? Dijiste que me amabas, ¿verdad? ¿O eso fue una mentira? Ok, me sigue diciendo repetido. Siento como si me estuvieras insultando, pero como sea. En cualquier caso, esos sentimientos son suficientes para mí. Que tú me dijeras eso hace que seas más atractiva que nadie. Bueno, siempre pensé esto. Si pensara que las tetas son pequeñas, las cantidades de tetas grandes que vería sería muy pequeña. No soy un fanático de tetas grandes para empezar. No decidas eso por mí. Ok, no sé de dónde salió eso, amiga mía. Pero ya qué. Yo ni siquiera soy masoquista. Y rezo para que aquellos que sean tan sádicos sean perdonados. Estoy bien contigo, Akari. Me elegiste antes de que a la familia Kanemoto. Para mí eres mejor que nadie. No puedo abrazar a un libro como lo estoy haciendo ahora contigo. Okay. No puedo más. Pero verás, los libros y las películas son buenos a su manera. Razones. Lo siento, soy un hombre sincero. También te amo. Sí, eres a quien más valoro, quien más amo. Nada se compara a mi amor por ti. Oh, gracias, su princesa. ¿Eh? ¿Perdón? ¿Por los libros eróticos? Esos momentos de silencio donde no dice nada son aún mejor, porque queda como... ¡Oh, rayos! Me pregunto qué ocurrirá si inspecciona uno de esos libros. Bueno, supongo que simplemente estaré agradecido de que esté dispuesta a considerarlo. Por cierto, ¿cuál de las que inspeccionaste antes tiene el ok? ¿Y cuál fue la razón por la que recibiera el ok?
Oh, tienes esa fantasía, Cari. Eso no tiene nada que ver con el libro. Además, el tema sobre hermanos está básicamente solo en el título. Condiciones, aparte de inspeccionar lo que tienen dentro. De acuerdo, ¿cuáles son las condiciones? Eso es fácil de hacer, no te preocupes. Eso es fácil de conseguir. ¿Tanto quieres que te bese? Oh, eso es adorable. Entonces Akari cerró los ojos. Supongo que está diciendo que quiere una hora. Debido a que no tengo ninguna razón en particular para negarme, llevo mis labios hacia los suyos. Aún así, hasta ahora, siempre que nos rodeaba esta atmósfera, te besaba de enfrente o en la mejilla. ¡Qué amenazador! Lo haré. No solo besarte, sino también abrazarte. ¿Qué quieres que haga? ¿Un mínimo de un abrazo y un beso sin ninguna compensación? Eso está bien. No tengo ningún problema con ello. Si quieres eso, entonces que así sea. Si es por ti, pues, si es por tu bien, estoy dispuesto a rendirme. No te culpo, amiga mía, no te culpo. Me lo imaginaba. En cualquier caso, me alegra que fueras tan lejos como para aprobarlos. Aunque esa parte sobre inspecciones es bastante vergonzoso. Quiero que se las entregue y le diga: ten censurados, por favor. De ninguna manera. Y a pesar de que estos son mis verdaderos sentimientos, mientras te tenga tía Cari, estoy satisfecho. Takumi, ¿quieres de gomacasoとしてる? No, para nada. Eso nunca se ha utilizado, jamás. ¿Quién haría algo tan bajo? No, por supuesto que no. No tengo tal intención. Incluso a ti te encanta que nos besemos, ¿no es así? Entonces, ¿qué tal una vez más? Sería genial que Chiaki Minamoto entrara ahorita. Continuamos besándonos hasta agotarnos. Ok. Creo que eso es suficiente por ahora, supongo. Han pasado bastantes cosas, ¿eh? Así que nos veremos en el próximo episodio. Espero les haya gustado mucho este capítulo. A mí me encantó bastante. Y sí, puede ser feo que les haya cortado esa parte, pero a decir verdad, la historia es mucho más interesante de lo que imaginaba, y más divertida y encantadora y adorable de lo que imaginé. Así que no es una gran pérdida tampoco. O sea, yo simplemente, como dije, las escenas eróticas y cosas así por el estilo, las escenas porno y eróticas y cosas así por el estilo, donde aparecen teniendo sexo los personajes y cosas así, simplemente son un agregado para mí. Ni me va ni me viene. Si estuvieran ahí, está bien. Si están ahí, está bien. Si no estuvieran, tampoco me molestaría.
Son cosas que ni me van ni me vienen. La historia es bastante adorable y divertida de esta forma. Así que espero les haya gustado el capítulo. Pongan me gusta si les gustó, obviamente. Y pongan en los comentarios todas las preguntas que he hecho y qué opinan sobre cómo llevo la historia hasta el momento. Nos vemos la próxima vez. Recuerden estar en mi Twitter y en mi Twitch. Y recuerden que tengo PayPal para que hagan donaciones. Si se les ofrece, si se les da el corazón para hacerlo, se los agradecería bastante. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima vez. Bye bye.